con un bastón en la mano. Hemen ikusten dugu, bikote hau da Donostian, 1920garren urtean, hemen dotore handiz ibiltzen zen jendearen irudikapen bat. Gero ere, Donostian zer ospatzen dugu otsaila de San Sebastián, con una bonita flor en la mano. Eta nekoan nabarmen gaudene, baila aquí. Otsaileko burrintasunean. Muy bien, y su pareja, también representando al carnaval, bere bikotea, ere inauteria irudika. Txuri batekin, con un traje totalmente blanco, que hace reforzar la imagen de lo que representa. Y como no, antes de los carnavales y después de la tamborrada, en Donosti, katu diogu eta berdez jarri diogu, eta txampon asko jarri dizkiogu. Está repleta de monedas y un traje verde vistoso, como son las caldereras aquí en San Sebastián. Y su pareja, ¿quién es? El calderero, que va lleno de monedas. El calderero es Artaya de Donostia. ¡Horche! Eta caldereroak eta gero, aste bete beranduago, edo egun batzuk beranduago, con unos pendientes nuevos y el traje también totalmente renovado. Siendo una réplica exacta de las comparsas que salen aquí, de Ñudes y Arzallas. Y su pareja, como no, son el pack, son el pack. Aquí tenemos a la Arzalla, hemendo algo gurekin Arzalla. Bezela, irudikatzen du, Arzalla honek, hemendo Donostian ateratzen diren moduan. Oche, eta gero Donostian, abendu aldera. Qué bonito, ¿has traído chistorra? Se nos ha olvidado, no es temporada todavía, no. Solo lechuga, bueno, vegetariana se ha vuelto. Y su pareja, Beric Bigotora. Y un pañuelo nuevo también. Todos los trajes tienen cambios. Y luego una de las fiestas que más sentimos los donostiarras. Berariere koloreak aldatu dizkigu, lehen beltza eta urdina zen, eta orain gorria sartu diogu. Hortxe, osondo! Eta gero baita ere, tamborra da guztietan, daukago kantinera bat, eta ezin da... Con un pañuelo nuevo, un delantal nuevo, chaquetilla nueva y pantalones nuevo, todo es nuevo. Hortxe! Epa! Borrada batean ere, sin da falta. Ya lo está ensayando estos días, ¿eh? Ensayatzen egonda. Una huetan. Ahí lo tenemos. Representando la tamborrada de Gaztelubide. Gaztelubideko tamborrada irudikatzen. Y ahora vuelvo a pasar la palabra a nuestro querido concejal Alfonso de Fiestas para presentarnos